El productor Eduardo Verástegui participó recientemente en una convención en Dallas, Texas, para tratar asuntos de interés binacional. Hizo énfasis en la lucha conjunta contra la trata de niños, un grave problema en la frontera México-Estados Unidos, la necesidad de terminar con la crisis humanitaria en la franja fronteriza y las oportunidades comerciales entre ambas naciones. El fundador del movimiento Viva México fue invitado como orador en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC, que reunió a los más brillantes líderes del mundo y a cientos de organizaciones. Ahí, Verástegui convocó a la siguiente conferencia CEPAC en México en 2022. Es Tendencia. 724 Noticias en las redes sociales.